Hola, hola, ya estamos en vivo, viernes 26 de febrero del 2021, viernes de frío aquí en Guadalajara, y tengo a un invitado precisamente también aquí de mi ciudad, que justamente esta ciudad es tan grande y tan pequeña a la vez que no conocí a mi invitado hasta que entró a LinkedIn, empiezo a pedir referencias sobre expertos. Y me dicen, Pablo de Cesarte es muy bueno, entrevístalo y aquí estamos. Te doy la bienvenida, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias, Sergio. Muy contento de estar aquí. Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. La verdad es que el contento soy yo, porque yo siempre he dicho aquí, Pablo, que no soy experto en todo, pero conozco a quienes sí son expertos en las áreas en las que yo no soy y aprendo de ustedes y en este caso de Power BI con Excel y otras herramientas. Antes de comenzar, Pablo, déjame mostrar aquí los comentarios. Ya veo algunos comentarios de nuestros amigos que nos visitan. César González desde Colombia, cumpliendo la cita. Giovanna Ramos, buenas noches. Y George Andia. Y los que también están aquí, por favor, pongan su comentario. Ya se están actualizando. Tenemos a Sis Goy desde Perú, George Sandia desde Perú también, y Kenny, hola amigo, saludos desde Tegucigalpa, Honduras. Sergio, bienvenido. De nuevo, Sergio, muchas felicidades por tus 100,000. Gracias, Kenny. Sí, Explit, ¿cuál es el felicidades. canal de YouTube de Pablo? Espérense porque luego se nos van. Al final nos va a dar el comercial de dónde podemos encontrarlo. Fernando Collazo desde Cali, Colombia. Lino Quintana, listísimo. RCC, buenas noches. Ruperto, buenas noches. Desde Perú. Jaime Domínguez, Ciudad de México. Es paisano aquí de México. Y Jaime Diego. Listo. Bueno, Pablo de Cesarte, eres ingeniero industrial y has trabajado en diferentes empresas enfocado en datos y programación, utilizando Excel, macros y Power BI. ¿Sí? Eres de los míos. Y has trabajado, Pablo, en empresas de logística, de banca, marketing, retail, educación, recursos humanos. Fuiste profesor incluso. Tienes amplia experiencia y este perfil me gusta mucho porque en ocasiones nos enfocamos en una sola área que nos damos cuenta que una herramienta como Excel, como Power BI y programación puede aplicarse a muchas áreas. Además de esto, Pablo, ¿qué nos puedes contar sobre ti? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué nos puedes ayudar con esos temas de Excel? Aún no nos hables sobre tu canal, pero sí, platícanos más sobre ti, Pablo, antes de comenzar con las preguntas. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, pues yo actualmente tengo, digamos, dos ocupaciones, bueno, y algunos otros más, pero en esto de los datos, trabajo en una empresa de refrescos, justamente en el área de datos. Hago mucho, mucho de Power BI. Y también en mis tardes doy cursos de Power BI. Hago también videos en YouTube, eso es algo que va más o menos empezando, pero va caminando muy bien. Y también doy asesorías de lo mismo, de Power BI, un poco de Excel. La verdad es que yo me enfoco un poco más en Power BI, pero también he trabajado mucho con Excel, entonces me defiendo. No, y te defiendes bien porque hemos visto algunos de tus videos, y aunque tu canal es pequeño, pero todos empezamos así, ¿no? Desde cero. Lo bueno que tú empiezas con un software que es tendencia, como es el Power BI. Me contabas que también eras músico. ¿Cómo un músico también se mete al tema de datos? ¿Cómo es eso, Pablo? Pues sí, es tal vez curioso, no sé qué tan común sea. Lo que sí sé es que normalmente, bueno, la música es mucha matemática y los datos también, ¿no? Tiene sus partes matemáticas y lógicas, las dos. Entonces,
Yo creo que si hay algo que los une y, o algo por lo cual yo soy músico y también estoy en esto de los datos, yo creo que tal vez esa parte como lógica y de estructura y matemática. Porque al final la música pues también tiene su parte creativa y mucho más artística. Y esa parte pues sí, tal vez no se conecta. No sé si sea tu, si sea tu No, pero internet yo creo. o sea el mío. A ver, ahí, listo. Y bueno, el tema es que uno no tiene que estar al 100% en Excel, en Power BI, en tu trabajo. Hay que tener cosas que hacer aparte de eso, ¿no? A ti te gusta la música. A mí también me gusta, pero escucharla. A ti te gusta crearla, ¿no? Y en algún. Y las aficiones que uno tiene, a fin de cuentas, es o son lo que nos define, ¿no? Tú, obviamente, y seguramente eres una persona extrovertida por el tema de la música, eso creería. Aunque eres novato con los en vivos, estoy seguro que después de esta experiencia vas a querer hacer más en vivos. Y bueno. Entrando al tema, porque en ocasiones sí me han regañado y me han dicho, oye, al principio platican mucho sobre ustedes y de la entrevista hasta los 10, 15 minutos y no falta el que diga, a partir de los 20 minutos empieza la entrevista. Pero bueno, también es importante conocer a nuestros entrevistados, ¿no? La persona está primero siempre, claro. Exactamente. Y ahora, con esos temas de marca personal, debe de haber esa interacción con el profesional como persona, con sus gustos. Los que te siguen a ti, los que me siguen a mí, es porque hay un clic, ¿no? Tú ves temas parecidos a los míos, más enfocados a Power BI, pero a fin de cuentas te das cuenta que hay personas que nos siguen, por cómo somos, ¿sí? Aparte de lo que damos. Es lo que aprendí hoy en un video, que no necesariamente la gente te sigue tanto por lo técnico, sino porque hay un clic. Sí, hay un clic. En los comentarios que has recibido en tu canal, ¿hay alguno que tú recuerdes que tú hayas dicho, wow, no pensé que esto pueda provocar yo en alguien, ¿no? Con un material que haga. ¿Recuerdas alguno? Pues tengo como tres comentarios en mi canal. No, pero digo, sí, en esto de los datos de los comentarios, posiblemente hay uno que me acuerdo que decía, y creo que era justamente en un video que subí sobre cómo conectar Forms con Power BI, y si no era con Google Forms con Power BI, pero el punto era que el comentario decía, son cosas tan sonsas o co como tan sencillas, pero que si no te las dicen, no las encuentras. Y ya, tal vez eso no habla mucho del clic, pero sí un poquito de que te gusta, o sea, de que esa persona le gustó que fuera algo muy sintetizado y al grano. A veces bueno. ¿Soy yo o es Sergio o somos los dos? Creo que se nos fue. ¿Los demás que están aquí me escuchan? Bueno. Sí, me escuchan. Ok. Pues yo creo que a Sergio se le fue el internet.
Ajá, dice que se congeló. Yo creo que se le fue el internet posiblemente. Vamos a ver si ahorita regresa. Pero, pues vamos a ver de dónde se están conectando. Yo sé que algunos ya se habían presentado al principio, pero seguramente ya entró más gente. Entonces, bueno. ¿Ya, ya me ves? El canal. Ahí me Ahí te escucho, sí. ves. No es internet. Estaba aquí improvisando, pero ya te No, tenemos. está perfecto, incluso iba a decirte si me voy, continúa. Va. Entonces, estamos diciendo que dice, cuando el frío afecta las comunicaciones. Te me cortó. Cortando. Sergio está congelado, dice. Sergio. ¿Ahí me ves? Te escucho, se corta un poquito. Sí. ¿Qué sucede hoy que especialmente está? Está fallando un poquito. Pues a ver, en lo que Sergio soluciona su internet, ¿qué tal? Si quieren, no sé, tal vez pueda responder alguna pregunta de alguien del chat en lo que diga sus problemas. Ahí está, creo que ya, ¿no? ¿Ahí ya? Sí. Sí, es que dice Isabela, resetear modem y volver. Yo creo que te digo, no contrates internet con Megacable, por favor. Es que aquí en donde yo vivo aquí, aquí en tu casa, no hay fibra todavía y le batalla mucho. Bueno, ya no sé en qué nos quedamos, pero el tema es que uno en ocasiones quiere enfocarse en temas muy avanzados y realmente la gente tiene temas sencillos, o de los dos, ¿no? O sea, hay públicos que quieren las cosas muy resumidas, muy directas, hay otros que quieren más elaborados, ¿no? Y bueno, antes de irme otra vez, entrando al tema de en tu experiencia, ¿crees que hay y dejan de ser y bueno? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, se cortó un poquito. A ver, dale. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí. Sí, Power BI y Excel dejan de ser rivales y se vuelven complementos. Claro. Okay. Sí, justamente hay gente que de repente puede verlos como rivales, como yo quiero lo nuevo que es Power BI, o no, yo quiero Excel porque está más completo, ¿no? Pero al final,
justamente cada uno tiene sus bondades o sus áreas específicas donde te pueden dar más valor. Power BI a mí me gusta verlo como el hijo de Excel o la evolución de Excel, pero enfocada nada más a los datos y que justamente en esa parte es muy bueno. Excel, por otro lado, la verdad es que tiene como un mundo de posibilidades porque es muy flexible y puedes lograr muchísimas cosas, tanto con el Excel a secas como con las macros. Entonces, yo creo que si tú logras sacar lo mejor de cada una de estas dos, puedes lograr cosas muy interesantes. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, que en Excel podrías hacer una especie de interfaz con Visual Basic que te sirva para gestionar o conectarte a bases de datos. Por ejemplo, un desarrollo que hicimos fue ahí con Datum. Una interfaz en Excel que te permitía insertar registros en una base de datos, por ejemplo, de un almacén, cambios en el almacén, no solo insertar, sino que cambiar, eliminar y demás. Y al final, la información la analizabas en Excel. Entonces, ahí lograbas una interacción entre los dos, porque dije analizaba los datos en Excel, ¿verdad? Analizaba los datos en Power BI. Entonces, justamente tienes la parte de Excel que te ayuda a la captura de los datos, a interactuar con las bases de datos. Ojo, no usar Excel como base de datos, sino como Claro. interfaz para conectarte a bases de datos y ya luego con Power BI jalas la información y la analizas ahí. Ese creo que puede ser un muy buen ejemplo de cómo puedes interactuar con los dos y sacarle pues el mejor provecho a cada uno, ¿no? En tu experiencia y capacitando y trabajando en otras empresas, ¿en qué momento un usuario o una empresa debería dejar de hacer todo en Excel? Porque antes de Power BI, tú hacías en Excel todo, ¿no? Hacías tus gráficas, tus tablas dinámicas, que se siguen haciendo, ¿no? Y hablando bien de Excel, se sigue haciendo y muy bien. Obviamente tiene sus limitaciones. Una empresa, si por ejemplo a ti te contratan para hacer implementaciones, ¿en qué momento tienen que dejar de usar Excel y pensar en Power BI, ¿sí? ¿Cuáles aspectos tú considerarías como para decir, sabes que hasta aquí llegas con Excel, pero para esto tienes ya que pensar en Power BI? Ok, claro. Sí, mira, pueden ser varias las situaciones. Te voy a dar una que creo que es de las más comunes y la voy a ligar con una pregunta que hicieron por ahí de cómo empecé con Power BI. Te lo voy a platicar más a manera de historia. Cuando trabajaba en una empresa de paquetería, había un equipo de verdad como de 20 personas que todo el tiempo estaban haciendo reportes en Excel. Eran reportes y reportes, y eran una bala en Excel, de verdad. O sea, eran ejecutivos y sabían mucho mejor Excel que cualquier recién egresado que hubiera hasta estudiado eso, ¿no? O sea, eran muy buenos. Pero le dedicaban mucho tiempo a estar limpiando información, a estarla procesando, a estarla cargando y demás. Era mucho tiempo de hacer reportes. Entonces empezamos a implementar Power BI. Ahí fue cuando me empecé a acercar mucho con Power BI. Y sobre la marcha iba aprendiendo y así, replicando todo lo que se hacía en Excel en Power BI. Pero la ventaja era que ya quedaba de manera automática. Y digo, si lo hubiera querido hacer con macros, hubiera sido tal vez un poco más tardado que limpiarlo en Power BI, pero además dejarlo ya en Power BI Service y eso quedará de manera automática que tú cada día llegaras y estén tus reportes hechos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, primer punto sería porque quieres automatizar esos procesos manuales de reporteo. Esa es la primera ventaja
que yo le vería. O sea, cuando hay reportes que haces en Excel, que ya es como mucha talacha, ya hay que pasarlo a Power BI. Pero Power BI te puede ofrecer varias más, ¿cómo se llama? Pues muchas más ventajas. Una, por ejemplo, es la programación de alertas. Que tú quieres seguir un número específico, tal vez rentabilidad o algún número específico que tú le quieras dar seguimiento, tú puedes configurar una alerta en Power BI para que cuando ese número pase algún límite hacia arriba o hacia abajo, te mande una alerta a tu correo y que inclusive se detone alguna serie de acciones a partir de esa alerta. Esa puede ser una de las ventajas. Otra es que tienes la información compartida en Power BI Service con varios usuarios. Entonces, distintos usuarios del negocio pueden acceder a la información en lugar de que tengas que estar compartiendo o mandando un Excel cada cierto tiempo. Pues nada más acceden a su workspace y ahí pueden ver la información. Y adicional a eso, tú puedes configurar en Power BI para que cada uno de los usuarios vea la información que le compete a cada uno de ellos. Entonces, si un direct metió y tiene que ver su información que solo le compete a él, pues en Power BI lo configuras por medio de su cuenta de correo y así con los Esa demás usuarios. parte está muy buena porque si lo haces acá en Excel, tienes que buscar cómo ocultar hojas, que tal vez con macros que solamente tú puedas modificar un rango, y no hay manera fácil como de decir, envío yo un archivo y tú vas a ver esta parte, tú esta otra parte, y en Power BI sí. La parte que te soy honesto, no sabía y me causa curiosidad, es esa parte que dices de lo de las alertas. Hasta ahora y en nuestro desconocimiento, pensamos que Power BI es únicamente visualización. Esa parte que dices de las alertas, imaginándonos algún tema de ventas, ¿no? Que tal vez el gerente, el director, quiera saber si en algún momento llegamos tal vez a la meta, ¿no? A la meta de ventas, a lo mejor. ¿Ese tipo de alertas se hacen directamente en Power BI o se integran con alguna otra herramienta o es con puro Next o le metes programación o cómo funciona eso de lo de las alertas? Se me hizo muy interesante. Sí, la verdad es muy interesante y te ayuda a lograr muchas cosas. Pues mira, en 2 semanas ya tengo programado un video que voy a subir de eso, así que Genial. se van a tener que esperar. No, no se crean. Te lo platico, pero de todos modos, si quieren, luego pueden verlo. Y ahorita te platico un poco del video. Pero es muy fácil. Cuando publicas un reporte en Power BI Service, lo que tienes que hacer es con las tarjetas de números, las que tienen un solo número, le picas a unos 3 puntitos que hay en la esquina superior derecha y lo pineas o lo incrustas en un dashboard. Acuérdense que en Power BI Service tenemos reportes y tenemos dashboards. Tienen que estar en los dashboards. Y ya que está en el dashboard, hay otros 3 puntitos y le pones programar alerta y le dices cuando este número rebase, no sé, los 100 mil pesos o yo qué sé, me mandas un correo. Y eso también se puede integrar con Power Automate para que podamos hacer muchas más cosas a partir de ese trigger, de ese evento. El video que voy a subir es algo muy, muy práctico que tal vez todos quisiéramos, que es cómo hacer un tracking de precios en Amazon. Entonces me voy a conectar a Amazon. En el caso del video, estoy traqueando el precio de una televisión. Y yo digo, cuando este precio baje de tal nivel, me mandas una alerta. Y yo lo tengo ese flujo corriendo pues cada día. Y si cada día cambia y pasa ese nivel, me va a mandar un correo. Entonces ahí es un flujo en Automate, pero de todos modos en algún momento lo integras a Power BI. Y bueno, aquí es en donde para los que nos están viendo es la parte de cómo motivar incluso a nuestros jefes, a las empresas,
de si vamos a usar el Power BI, no solamente el desktop, sino también el service, ¿no? Que es en donde ya viene más poder que solamente usar el desktop, porque en el desktop es la parte gratis, pero ya si quieres hacer más cosas o integrar con otras herramientas, ya ahí es un tema de inversión, pero eso que dices, si esas alertas son fundamentales para tomar una decisión de negocio, ahí es una buena inversión, ¿no? Porque Claro. es más que solamente ver el gráfico, sino que las herramientas te ayudan a tomar mejores decisiones. Y esa parte me encanta, porque en lugar de que el director, el gerente, esté actualizando el dashboard, ¿sí? Como las personas que de repente estamos viendo a ver si baja un precio, a ver si sube un precio, mejor decir, quiero que me lo configures para que me avise cuando lleguemos, ¿no? En lugar de estar ahí viendo, como obsesionados, ¿no? Y esa Sí. parte, seguramente voy a ver el video y lo voy a recomendar. Súper, muchas gracias. Además, tú fuiste profesor en la universidad y algo que se me hizo muy padre, que decía ahí en tu perfil Excel, Power BI y modelamiento y algo de estadística. Cuando yo estudié en la universidad hace ya algunos años, recuerdo que vi Excel, pero a un nivel muy bajo, aplicado a contabilidad. Y ahora, como ya está el tema de Power BI, te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tan importante para cualquier profesional, ¿sí? No únicamente un ingeniero en sistemas, porque tú eres ingeniero industrial y fuiste profesor de... para los alumnos de ingeniería industrial? Sí, ¿Qué tan correcto. importante es desde la escuela empezar a entender este tema de los datos y no hacerlo una vez que sales y buscas un curso, sino en la escuela, ¿no? Que ya salgas ya con ese feeling, si sales con el conocimiento, mucho mejor. Pero ¿qué tan importante es la escuela en ese aspecto, Pablo? ¿Tú te refieres a cualquier carrera o Sí, alguna en sí, sí. específico? Que desde la universidad aprendas el tema de datos, porque a fin de cuentas un profesional tiene que trabajar con datos, ¿no? Seas doctor, seas abogado, pero la importancia de aprender sobre datos, pues, desde la escuela. Claro, sí, la verdad es que ya actualmente como tenemos datos en todos lados y para cualquier industria o casi cualquier industria, bueno, yo creo que cualquiera, pero igual y me equivoco, o sea, como en cualquier industria de datos ya se vuelve muy importante al menos saber Excel, ¿no? Y justamente en esto de los cursos me he podido dar cuenta que justamente esto tiene muchas aplicaciones. Tengo alumnos en logística, tengo alumnos químicos, tengo alumnos banqueros, servidores públicos, en e-commerce, en turismo. Tengo una alumna que se dedica, trabaja en una empresa de cruceros, prevención de fraudes, planeación, logística, no sé si ya la dije, economistas, o sea. Fíjate todo lo que te estoy diciendo de alumnos que están tomando cursos de Power BI, porque, y además la mayoría son jóvenes, ¿eh? O sea, hay muchos que ni han salido de la universidad, que están de becarios, y ya lo están tomando porque ya lo están pidiendo en todos lados. Digo, no quiero generalizar, tal vez no en todos lados, ¿no? Pero la mayoría de mis alumnos que tenían la UP me decían, es que ya nos piden a todos Power BI. O sea, ya es algo muy, muy útil en las empresas para entender sus datos, porque al final esto te ayuda a tomar decisiones de negocio. Y bueno, y tocaste un tema importante que dices que tal vez no en todas las profesiones, pero realmente casi cualquier profesional, o por lo menos casi cualquier empleado, entra y lo primero que usa es Excel, ¿sí? A menos que su trabajo sea especialmente trabajar sobre una plataforma, sobre un CRM, y no tenga que hacer reportes en Excel, pero invariablemente tiene que usar Excel.
Y muchas empresas dan por hecho que el empleado ya sabe Excel, ¿no? Sí. Y ahora con tantas profesiones, con redes sociales, es necesario que sí, yo creo que cualquier profesional sepa temas de oratoria, temas de Excel, inglés, redes sociales, porque, ejemplo, un médico que puede pensar, bueno, ¿yo para qué quiero saber sobre datos? Bueno, en algún momento, si quiere expandirse, tiene que analizar a lo mejor el perfil de sus pacientes, ¿no? Incluso si se promociona en Facebook, ¿de dónde vienen esos pacientes? ¿Cómo llegar a más? Calcular, no sé, si debe subir precios o no. Entonces, el que el profesional, aunque no sea informático, sepa trabajar con los datos, le va a permitir que su mismo negocio aumente. Y claro, tú también das consultoría sobre Power BI. Uh-huh. En tus consultorías, ¿qué es lo que más te piden, por más básico que sea? Que seguramente llegan y te dicen, oye, yo quiero hacer esto. Y para ti es algo muy sencillo. Pero en tus consultorías, ¿qué es lo más común que te llegan a solicitar, Pablo? Sí, la verdad es un poco variado. Tal vez es tal cual, oye, queremos implementar Power BI, queremos migrar de Excel a Power BI, pero no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo está eso de las licencias, no sabemos qué es eso de Power BI Service. Conocemos las ventajas que tiene el BI, pero pues no sabemos por dónde empezar, ¿no? Es más, normalmente es porque hay un desconocimiento de saber por dónde empezar, ¿no? Pero las, no sé, los trabajos pueden variar desde hacer un formulario que la gente llene y justamente como el video que hice, un formulario que la gente llene y lo capturado se refleje en BI, o simplemente capturas manuales o una base de datos. Puede ser un poco variado, pero en general es, queremos migrar de Excel a Power BI porque nos lleva demasiado tiempo estar haciendo reportes. O porque alguien me dijo, ¿no? Que ya lo de hoy es Power BI y lo tienes que usar. Porque supongo que también has encontrado personas o empresas que te dicen, oye, es que me dijeron de Power BI, pero tal vez, por su giro, no es necesario cambiarse a Power BI, ¿no? Uh-huh. Creo yo que Power BI es una herramienta muy potente, pero claro, no es para todos los giros ni para todas las empresas, porque tal vez un negocio muy pequeño, creo yo que, aunque sí podría y les serviría mucho, pero tal vez puede ser que no sea su momento migrarse a Power BI. ¿O tú crees que se aplica para todo el mundo, tanto pequeñas como empresas grandes? Y te pongo en una encrucijada. Tú que eres experto en Power BI. No, definitivamente hay momentos y nichos y para todo. Y digo, aunque yo me dedico a esto, yo no puedo decir de que no, pues sí, todos lo tienen que usar. No, sí se está utilizando mucho, pero no necesariamente lo tienen que utilizar todos. Y justamente no necesariamente tiene que ser como el momento. Si tienes una empresa y tienes, no sé, tal vez 5 empleados y haces muy, muy poquito de Excel, lo usas para cosas muy generales y quieres automatizar algo, normalmente automatizas porque estás repitiendo cosas o quieres sacar insights importantes, en este caso con Power BI, cuando tu información es muy compleja, cuando ya te rebasa el tamaño de tu información y demás. Entonces, sí, definitivamente no sería como para todos los tamaños de negocio o para todos los momentos de tu negocio. Que ahí también sería como que motivarlos a que eventualmente cuando el negocio crezca, que todo el mundo espera que su negocio crezca, sí implementarlo, ¿no? Es como cuando dicen, es que SAP es muy bueno. Sí, pero tampoco es para todas las empresas.
si tú llegas a un nivel que lo necesitas y que lo puedes hostear y la inversión contra la ganancia, la ganancia es mejor, perfecto, ¿no? Y en Excel tú sabes que están el tema de las macros, ¿no? Que si queremos hacer algo que Excel no hace o que no hace como quisiéramos, hacemos una macro. En Power BI también hay tema de que puedes meterle programación, ¿no? La pregunta es, ¿un analista consideras tú que debe aprender programación? ¿Un analista, en este caso, de los que se enfocan a Power BI o lo dices más en general de cualquier? ¿Un analista de datos en general? ¿Crees que deba meterse a programación? Depende de el nivel de detalle y qué tan técnico sea lo que estás haciendo. Por ejemplo, en el caso de Power BI, la verdad es que puedes lograr muchísimas, muchísimas cosas sin necesidad de saber nada de código. Tal vez un poquito de DAX, que no es precisamente programación. Algo tiene que ver, pero no es como, tal vez como Visual Basic, ¿no? No es como el mismo concepto. Entonces, yo creo que depende. Para cosas muy generales, yo creo que no es necesario, no es indispensable, pero tal vez para cosas más específicas, sí. Si estamos hablando de un profesional de los datos, que es más bien un científico de datos o que es un ingeniero de datos, ahí seguramente va a necesitar programación, porque ya estás hablando de algo más específico, más de, tal vez te vas a meter en temas de machine learning o de regresiones que tienes que hacer algún ajuste más específico. Entonces, yo creo que depende del nivel técnico que se requiera para cada trabajo. Lo que sí es bueno es, siempre que sabes algo de programación, al menos lo básico, si sabes entender ciclos for al menos y condicionales, te puede ayudar a lograr muchas cosas, aunque no programes como tal. Por ejemplo, si usas herramientas como Power Automate, donde tú ya puedes hacer este tipo de cosas sin necesidad de echar líneas de código, también puedes lograr cosas interesantes. Sí, ahí escuchaba a un amigo que dice, bueno, el Automate es muy bueno, pero dice, a las personas que están acostumbradas a llevar el control de los procesos, tal vez no se puedan sentir muy cómodos con esta herramienta, porque sí hace todo por ti, pero si tú ya le quieres meter algo en especial, pues no se puede, o a menos que sí te metas a ver cómo le metes algún tipo de código. Y también dijiste algo importante, Pablo, que no porque las herramientas estén ahí, tenemos que aprender todo, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que nos sentemos en la hamaca y no aprender nada, pero creo que no hay que estar presionados en decir, bueno, voy a aprender a usar el Power BI. Y tengo que ser experto en DAX. Pero también escuché que se puede implementar Python. Pero también supe que se puede implementar R. Entonces, ¿tengo que aprender todo? No. Eventualmente, sí quieres, y lo dijiste bien, depende el nivel de detalle y a qué te vas a dedicar, ¿no? Si por ejemplo, en donde estés trabajando, si vas a dedicarte a la depuración o a trabajar con DAX, si tú quieres meterte a Python, está bien, pero no tienes por qué hacerlo nada más porque es moda, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Claro. Sí, claro. De hecho, ahí te voy a hacer una confesión. Yo, por ejemplo, nunca he utilizado R en Power BI. Y sé que se puede, pero nunca he tenido la necesidad en algún proyecto de hacerlo. Y sé que podrías lograr cosas interesantes, pero al final la necesidad no se ha presentado. Y la verdad es que sí he hecho bastantes proyectos en Power BI. Entonces, al menos desde mi experiencia,
puedo decir que justamente no tienes que meterle a R y a Python y saber programar en M también, que es el lenguaje de Power Query. No tienes que dominar eso para cosas generales, pero tal vez si quieres ya hacer algo más específico, pues ya tal vez sería bueno aprender alguna de esas herramientas. Sí, es como cuando uno eventualmente aprende macros cuando lo que ya Bueno, no sé si soy yo. O a los demás también se les corta, Sergio. Ahí me ves, ya. Ok, ya. Bueno, retomando esta idea, cuando uno comienza a usar Excel, lo usa a tal nivel que cuando ya tienes otras necesidades, dices, aprendo macros, ¿no? Porque es más fácil hacer algo con un botón a hacerlo rápido, por más bueno que seas, un botón va a ser mucho mejor que hacerlo a pie, ¿no? Entonces, cada herramienta tiene su curva de aprendizaje. Empiezas con lo que ya está, con lo que está en un libro, con lo básico, y poco a poco, y lo dijiste, conforme tus necesidades llegan, tienes que especializarte en algo más, ¿no? Y también comentaste algo de ingeniero de datos. En lo personal, yo quisiera que me contaras, ¿cuál es la diferencia entre un analista de datos, pero alguien que ya sea ingeniero de datos? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Mira, normalmente el ingeniero de datos su chamba es un poco más técnica y se enfoca más en lo que está detrás de todo el análisis, que son las bases de datos, un poco la arquitectura de las bases de datos, las conexiones entre las tablas. Son detalles más técnicos, las vistas de las tablas, es decir, unir dos tablas tal vez y generar una tabla más pequeña para el analista. Entonces, este hace mucho trabajo para que todo esté estructurado y optimizado, para que cuando llegue ya el analista, él pueda analizar esos datos y el analista hace cosas no tan técnicas como el ingeniero, pero sí se puede meter en cosas de regresiones, en hacer forecasting, en hacer cuestiones estadísticas. Ya es un poco más trabajar con la información ya lista. Digamos entonces que el ingeniero es el que prepara, digamos, las circunstancias previas para que el analista, digamos, tenga ya las conexiones, las relaciones, incluso a lo mejor accesos a la base de datos, tal, lo previo, ¿no? Digamos que una parte como de sistemas, pero enfocado a preparar los datos, ¿no? Previos. Y esta parte es importante porque si tú dices, bueno, yo me voy a conectar a SQL, no es simplemente conectarte a SQL, ¿no? ¿Cómo te vas a conectar? ¿Vas a tener privilegios para modificar o para leer? ¿Vas a meterte directamente a la base de datos completa o a una porción con una vista? ¿Vas a hacer una consulta directa o vas a trabajarlo con un procedimiento? Es correcto. Para que el analista tenga ya las herramientas para, ¿sabes qué? Aquí están tus datos listos. Y el analista no se preocupa cómo se preparó previo, ¿no? Además, tú le das el acceso y listo, ¿no? Exacto. No sé si, porque también está el otro tema de arquitecto de datos, pero no sé ahí qué tanto puedas comentar. Te puedo comentar de lo que he visto con compañeros y
y demás, va un poco de la mano tal vez con el ingeniero, pero el arquitecto es todavía más técnico. O sea, el arquitecto, así como su nombre lo dice, que el arquitecto hace casas, en este caso el arquitecto arma como la estructura de la base de datos y si va a estar en Athena o si va a estar en Azure, dónde va a estar, y muchas más cosas técnicas que van a estar detrás de la base de datos, como por ejemplo, cuánta capacidad va a tener la base de datos, si va a ser una capacidad fija o va a ser una base de datos que puede crecer y disminuir su capacidad según la demanda que esté teniendo. Todo ese tipo de cuestiones técnicas, el arquitecto las ve. Ya como incluso hasta meterte en tema de servidores, tema de, como dices, de espacios, tema de RAM, tema de rendimiento, ¿no? Sí, exacto. Sí, es muy interesante porque son diferentes perfiles, ¿no? Se puede decir tal vez que el analista sería como que el usuario final de los datos, ¿sí? Aunque, bueno, el usuario final sería el que los consume, ya el dashboard, ¿no? Sí, la claro. Persona de negocio. Exactamente. Que ahí, con Power BI y con el autoservicio, yo ahí veo que Microsoft enfoca mucho el tema de que cualquier persona puede usar Power BI aunque no sea técnico, ¿sí? Aunque no seas de sistemas, aunque no seas analista, tú si eres un director o gerente de recursos humanos, puedes usar Power BI, ¿no? Pero sí. Creo que no es simplemente eso. También debe de haber un equipo técnico detrás que te proporcione ahora sí que las herramientas para que tú, como no técnico, puedas acceder a esos datos, ¿no? O sea, no es que cualquier persona lo use ya, ¿no? Tiene que haber también la parte técnica, ¿no? Creo yo. Sí, claro. Es que al final podrías utilizar Power BI de dos maneras. Una que es el que trabaja más con Power BI Desktop y es el que, eso tal vez es un poco más del analista que va a preparar todo el dataset y el, ¿cómo se llama? El reporte para que ya en Power BI Service llegue el usuario, que sea cualquier persona y le pueda estar moviendo. Que aquí entra una ventaja también importante de Power BI. Cuando ya lo subes a Power BI Service, tú subes un dataset que son varias tablas conectadas. El usuario podría navegar en todas esas tablas y modificar las visualizaciones a su gusto. Puede decir, por ejemplo, a esta tabla yo le quiero agregar este campo de esta tabla y este otro campo de esta tabla, o esta tabla no me gustó, quiero que sea una gráfica de líneas o una gráfica de barras o demás. Puede personalizarlo todavía más el usuario final. Sí, creo que, bueno, se está haciendo un esfuerzo importante, no tan solo de Power BI, sino de otras herramientas, para que cualquier persona que no sea técnica pueda hacer lo que hasta hace años tendrá que pedirlo al departamento de sistemas, ¿no? Sí. Y sería algo, digo, sin decir que Power BI es fácil, porque definitivamente tiene su grado de complejidad, pero si tú ya trabajas a un nivel bueno haciendo gráficas y análisis en Excel, como que la curva es más, sería como que más sencilla a migrar a Power BI, porque, bueno, ya en Excel tienes el Power Query, tienes el Power Pivot, y aún así hay un tema que se escucha mucho, pero creo que pocos lo entienden bien, que es el tema, Pablo, de modelo de datos, ¿sí? Cuando uno enseña Excel, uno dice, bueno, tú haces una consulta con Power Query y en lugar de que tus datos los pongas en una celda, lo pasas al modelo de datos, ¿no? Y ahí está la opción, ¿no? Pero, ¿tú cómo explicarías esa parte para una persona que no tenga mucha experiencia? ¿Sí?
que ve ahí, pasar a modelo de datos. Bueno, ¿qué es el modelo de datos? ¿Cómo tú lo explicarías? O incluso, ¿cómo lo explicas tú en tus clases? Sí, sí, la verdad es que es una herramienta muy importante y que a veces como que subestimamos un poco, como que decimos, ah, pues ya conectamos las tablas y ya, ¿no? Pero es muy, muy relevante. Yo lo explico de la siguiente manera. En pocas palabras, son tablas que están conectadas entre sí para que tú al ver las tablas entiendas de qué se trata el dataset, el conjunto de las tablas, y además que justamente este dataset pueda ser más ligero y se pueda trabajar de mejor manera. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes una tabla de ventas. Tú tienes tus registros de ventas y por cada registro tienes la fecha de cada uno de esos registros, pero tienes 5 millones de registros. Entonces, tú quieres hacer un análisis del mes de cada registro, del día de la semana en que cayó cada registro, del año, del quarter y etcétera, ¿no? Entonces, tienes 5 columnas que tendrías que agregar a esa tabla. A partir de la fecha tendrías una columna de mes, una de día de la semana, una de semana del año, etcétera. Entonces, repetir esas 5 columnas 5 millones de veces hace que tu modelo o tu archivo sea muy pesado. Entonces, en lugar de hacer eso, haces una tablita de fechas donde tienes, no sé, 1,000 registros, 5,000 registros, y esa tabla tiene para cada fecha el equivalente de mes, de año, etcétera, ¿no? Y eso hace que tu modelo, tu archivo sea mucho más ligero y también más fácil de entender. Tú sabes que tienes tu tabla de ventas, tu tabla de fechas y algunas otras tablas que van a estar alrededor de ese contexto y te van a ayudar a entender también mejor la información. Cuando supe de lo de la tabla de fechas o tabla calendario, como aquí pone alguien en el chat, tú antes en Excel, y lo dijiste bien, tenías que insertar columnas, ¿no? Que tienes una fecha, pero tú aparte quieres de esa fecha desglosarlo, día, mes, año, el cuarto, el mes fiscal y demás. Tenías que aumentar columnas. Últimamente, bueno, ya en Excel tienes lo de relacionar tablas, en lugar de que uses el buscar B para que te traigas datos de otra tabla, más bien las unes y haces una relación con Power Pivot. Hablamos de temas de bases de datos, de datasets, de columnas, de vistas, incluso hablamos. Para alguien que quiera meterse al tema de análisis de datos, llámese Excel, llámese Power BI, ¿tú recomendarías que aprendan por lo menos los conceptos básicos de bases de datos? Porque todo esto de las relaciones, incluso en Power BI y Power Pivot, que tabla de hechos, ¿qué es tabla de hechos y la otra de qué es? Tabla de contexto, me parece. Que uno a muchos, relaciones, modelo. Un usuario novato de Excel, háblale de celdas, ¿no? Uh-huh. Pero todo esto, pues ya es como meterse a temas de bases de datos. ¿Tú recomendarías que sí, aunque sea vean un video básico sobre el tema de lo más básico de bases de datos? ¿Sí lo recomendarías? Yo le recomendaría que tomen mi curso. Para empezar. No, sí, definitivamente, si vas a estar usando modelos o trabajando con Power BI, es necesario entender qué es el modelo de datos. No es solo conectar la tabla, porque el problema más común para el que me escriben para asesorías así breves de media hora, de una hora, es porque las tablas no están bien conectadas. O sea, están conectadas, pero justamente la relación no está bien hecha. Entonces, si logramos entender eso, no, nos va a quitar muchos dolores de cabeza. Entonces, sí, hasta podrías tomar algún video de hasta media hora, una hora, que lo explique bien
podría ser suficiente para entender eso. Sí, porque cuando tú estás trabajando en Excel, estás acostumbrado a trabajar con celdas, ¿no? Y con referencia a la celda tal, a la celda A1, A2, pero ya cuando se introduce Power Query, Power Pivot, Power BI y DAX, uno tiene que cambiarse el chip y empezar a pensar ya en tablas, en columnas y no tanto en celdas. Y ese cambio de mentalidad es complicado. Y yo les comento a mis amigos que no usan mucho Excel, sino Power BI. Y yo les digo, mira, cuando alguien te pregunte algo de Excel, no lo miras hacia abajo, ¿no? Más bien, también tú, bájate un poquito y piensa también en celdas. Porque una persona que te pregunte, digo, cuando yo empecé a aprender el tema de Power BI, yo dije, bueno, ¿en qué momento hace referencia a una celda? ¿No? Hasta que en el curso dijeron, no, es que ya aquí los cálculos que se hacen son a nivel columna, ¿no? O sea, Sí. ya no es hacer a tal fila y demás. Que también, bueno, alguien dijo que sí se puede, pero ya es pensar más en columnas, ¿no? Sí, pero ahí me gustaría agregar algo que una buena forma de entender un poquito esto de las conexiones entre tablas es compararlo un poco con los buscar B de Excel. O sea, si ya vienes de Excel y volviendo al ejemplo de las ventas. Si tú tienes tu tabla de ventas y una tabla de fechas, lo que puedes hacer es decir, lo que estoy haciendo al conectar las tablas es buscar la fecha de transacción en la fecha de la tabla de ventas y que me regrese el mes. Esa es una forma de entenderlo. Si vienes de Excel, es una forma como de agarrarle la onda, ¿no? Claro, y la práctica y tener muchos, muchos casos que te hagan entender, porque uno en cualquier herramienta, digas Excel o cualquiera, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas y no tenemos todo el conocimiento. Y sobre todo, cuando estás enfocado en cierta industria, cuando ya aprendes de otra industria, como es tu caso, que ya has tratado con datos de diferentes industrias, un cálculo no es lo mismo en una industria de mensajería, como por ejemplo, o sea, no es lo mismo analizar ventas que analizar tal vez tráfico, pedidos y demás, ¿no? Sí. En definitiva, practicar con datos de varias industrias, ¿no? Sí, Hay una totalmente. pregunta que te quiero hacer. Cuando tú estás implementando algún proyecto de Business Intelligence en las empresas, siempre sucede que a veces quien te platica es el gerente, pero no es exactamente la persona que va a utilizar sus datos, o no es la persona que incluso conoce el negocio, o tú como técnico, como analista o como consultor, tienes que también aprender el negocio. Entonces, cuando tú estás implementando, ¿sí? ¿Qué orden de importancia o como de qué pasos a seguir tú pondrías en los siguientes pasos? Y lo voy a poner aquí en los comentarios, aquí en un banner. Okay. Para que lo tengas ahí y tú me dices cuál es el orden que tú consideras que sería. Déjame ponerlo acá. Banner. Ok, a ver, aquí. Listo. A ver, ahí ya se ve. Conocer el Okay. negocio. ¿Qué herramienta utilizar? ¿No? Si yo utilizo Power BI, utilizo Tableau, utilizo Excel. Hablar con el usuario final, ¿no? El que va o hacer sus análisis, porque los va a consumir. Saber con qué datos se van a trabajar, Excel, SQL, ¿sí? Tú como consultor, y tal vez a otros consultores, ¿tú por dónde empezarías de estos pasos? Sí, mira, definitivamente estos son importantes, pero sí, para darles un orden de con qué inicio,
Justamente siempre inicio con hablar con el usuario final para entender la necesidad, ¿no? Y es algo que aplica en muchísimas cosas, hasta en el marketing. Siempre tienes que entender la necesidad del usuario para saber hacia dónde caminar. Porque si yo llego, si yo digo, ah, ¿qué herramienta usar? Ah, pues mira, yo tengo aquí Power BI que está súper padre, pero tal vez solo necesitan Excel. Digo, Sí, ya que claro. estamos hablando de esto, ¿no? Porque podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero ya que estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, sí, primero hablar con el usuario final, definitivamente creo que sería el primer paso. Luego, conocer el negocio, creo que va un poco de la mano con hablar con el usuario final, pero creo que es importante justamente conocer en dónde estás parado para ver qué propuestas puedes hacer. No puedo, es lo mismo, no puedo empezar como a generar propuestas de herramientas si no conozco dónde estoy. Primero es como sondear, hablando con el usuario y conociendo el negocio. Sí, y te hago esta pregunta porque en una charla que tuvimos algunos expertos en Power BI y otros en programación, otros en Excel, hubo un momento en el que nos enfocamos en qué herramienta comenzar, ¿no? Y nos dice alguien, a ver, el tema no es qué herramienta comenzar, sino con qué conocimientos o con qué habilidades podemos comenzar, qué necesita el negocio. Y como dijiste tú puedes llegar con tu super herramienta, implementación millonaria, pero lo que quieren no es tanto como para invertir en una herramienta grande, ¿no? Como se llame. Y creo que las charlas a veces se enfocan en este lenguaje es mejor, esta herramienta es mejor. Y también decía una persona, bueno, ya le preguntaste a quien te contrata qué es lo que necesita, ¿no? O sea, antes de tú llegar con tu propuesta, ¿sabes qué es lo que quiere? Y Exacto. creo que cualquier consultor, a lo mejor no experimentado, sino más bien recientes y nuevos, pues sí traen como que la instrucción de te voy a ofrecer esta herramienta y al final voy a preguntarte qué es lo que querías, ¿no? Y como dices tú, ah, que yo lo que quería era un gráfico en Excel para mandárselo a mis empleados. Entonces, obviamente, eso es con tu de experiencia. Si es una empresa desarrolladora, pues, lo primero que te van a ofrecer es el software, ¿no? Y sobre el software, meter tus necesidades. Entonces, creo yo que no habría como que un orden en específico, porque depende el cliente, depende tu perfil también como consultor, tu experiencia, tu conocimiento, porque también decía este conocido. Muchos se dicen, soy especialista en Business Intelligence y solamente utilizo Power BI. Y él decía, no exactamente, ¿no? O sea, no puedes considerarte un especialista en Business Intelligence si solamente usas una herramienta. Sí. ¿Coincides con eso? Sí, yo creo que sí, porque Business Intelligence sí engloba más cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo solo me enfoco en Power BI. Entonces, yo no me considero, ni siquiera en Power BI me llamo experto. Sé que soy muy bueno, pero de verdad siento que siempre hay cosas que aprender. Cada mes sacan cosas nuevas. Entonces, sí, definitivamente en ese sentido, yo creo que Business Intelligence sí engloba más cosas, ¿no? Que tú tienes una ventaja por sobre muchos, que es que tienes experiencia como en varios ramos, ¿no? Por ejemplo, alguien que solamente ha trabajado con datos de recursos humanos y no se puede decir tan experto porque también le falta la parte del negocio. Y tú Sí. tienes también esa parte, ¿no? Que conoces varias industrias, varias necesidades y tienes, digamos, que más opciones en tu abanico
Si por ejemplo, llega una empresa, que tú también trabajas en una empresa de mensajería, ¿no? La sí. próxima vez que alguien te pregunte sobre logística, sobre fechas de entrega, sobre, no sé, temas de paqueterías, pues va a ser sí. más fácil, ¿no? Porque tú tienes más experiencia, ¿no? Y sí. dime. Complementando un poco, justamente en esa empresa de paquetería, digo, no solo nos enfocamos en el tema logístico cuando implementé BI, sino que me tocaba hacerle reportes a todas las áreas de la empresa. Entonces me metí con recursos humanos, con calidad, con dirección, con comercial. Entonces sí me dio un overview muy padre de todo lo que se puede aplicar en las distintas áreas. Exactamente. Y bueno, la experiencia pues es la que llega el momento en el que tú te dices experto, pero imagínate, tú con tu nivel dices que no eres experto, pues ahora imagínate uno que apenas está empezando, ¿no? Eres modesto aparte. No, de verdad hay mucho que aprender. Es un mundo increíble. Y curioso que yo creo que te ha de suceder, cuando estás en tus cursos, incluso hasta de tus alumnos aprendes. Muchísimo. Sí, que de repente tú preguntas, les dejo esa tarea o que te preguntan algo. Y tú dices, Dios, yo soy el profesor y no sé cómo resolverlo. Y a veces dices, ¿cómo este alumno está tomando un curso conmigo si se ve que sabe mucho más que yo incluso? Y alguien puso aquí en los comentarios algo muy cierto, que uno aprende enseñando, porque totalmente. Enseñando aprendes de los mismos alumnos y aprendes muchísimo. Sí, totalmente. Siempre me toca, cuando pongo un caso o hago una pregunta de cómo harían ustedes esto, siempre hay más de una solución para muchos problemas. Y además de eso, luego hay gente que te pregunta cosas que tú nunca te habías preguntado y que por ende no sabes hacer. Y pues tienes que investigar, ¿no? Tienes que investigar para conocer. Algunos de los videos que he subido son de preguntas que me han hecho que en su momento no supe responder. Y eso también te ayuda a reforzar. Y además, tercer punto, cuando explicas algo y lo logras transmitir y que se entienda, es porque lo entiendes bien, ¿no? Exactamente. Y sí, igual yo he dicho, las preguntas que nos hacen nos facilitan el trabajo porque nos dan material, ¿no? Sí. Y además, las preguntas que nos hacen nos ayudan también a que nosotros mismos aprendamos más, porque la pregunta que te hace alguien es como dices, nunca había pensado en esto. Y sí. empiezas a investigar y dices, wow, esta área no la sabía. Como por ejemplo, estaba en una plática y decía un compañero, hay que aprender sobre Elasticsearch. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿No? Empecé a investigar y resulta que se puede implementar con Excel para búsquedas más rápidas. Y ya está en mi lista de cosas a aprender, ¿no? Sí, porque claro. Te das cuenta que sabes tu Excel, sabes Power BI, pero hay un cúmulo de tecnologías y herramientas que se pueden complementar y que alguien es experto. Y tú dices, esto no lo sabía, no sabía que existía, ¿no? Y definitivamente uno aprende enseñando. Vamos a los comentarios porque ya se nos están acumulando. A ver, ok. Dice aquí, ya es indispensable, Pablo, seguramente en la parte en donde yo me fui. John Vergara. No, creo que fue cuando dije que Power BI como que era muy útil y creo que dijeron, ya es indispensable. Exactamente, sí. Sí, en definitiva, yo hasta hace un año me negaba, decía, no. Y ahorita digo, mucha gente lo necesita, hay muchos que quieren aprender y pues qué mejor que uno sea el que les enseñe, ¿no? Y para eso también, al final de esa entrevista,
quisiera que apuntes ahorita tus suscriptores y después de esta entrevista veas cuánto aumenta. 10, 20, 30, por lo menos si vas a tener, vas a ver. Y aquí nos comenta nuestro amigo John Vergara, que él es un experto en Excel y sobre todo en fórmulas, que lo tendremos aquí en los próximos meses también, a John, aquí en este canal. Alexander, saludos desde Guarenas, Venezuela. Sergio y Pablo. Héctor Arroyo dice, saludos, Sergio, y felicitaciones por tu curso de macros. Gracias. Ok, pero DAX es todo. Pues no es todo, pero sí es una parte muy importante, ¿no? Sí. Alguien de los de hueso colorado en Power BI puso un meme en donde decía, cuando tú empiezas con DAX, dices, ah, mira, es muy similar a Excel, ¿no? Y conforme vas avanzando, ya ves cálculos en DAX y estructurados de tal manera que tú dices, esto es código de programación, ¿no? Sí, parece, sí. Exactamente. Uno cuando empieza dice, ah, mira, es si ya sé fórmulas, es fácil entender DAX. Pero entre más te metes, dices, no es tan sencillo y no es como tal como las fórmulas. No porque empiece con un igual, significa que es lo mismo que fórmulas, ¿no? Es un mundo totalmente diferente y muy interesante. Sí, sí son diferentes, pero sí es como un buen inicio, ¿no? Como dices, ah, bueno, se parece a Excel, ¿no? Es como un buen inicio. Sí, alguno de mis amigos, te digo, de hueso colorado, que he tenido discusiones con expertos en Power BI que dicen, no te confundas, ¿no? Personas que defienden a capa y espada esa herramienta. Tú estás siendo condescendiente un poquito, pero si conozco quiénes, que te tiro, no los mueves, de que no, DAX no es lo mismo que las fórmulas. Ok, dice Héctor, si un analista debería de tener cuando menos las nociones de programación BBA. Sí, si se va a meter con análisis en Excel, ¿no? Si va a estar en Power BI, no tiene por qué aprender BBA, ¿no? Ajá. Dice, ¿y lenguaje M? Bueno, lenguaje M yo he intentado, pero he desistido de aprender lenguaje M. Yo prefiero hacer cosas con Power Query, lo que ya trae Excel, porque el lenguaje M sí es también, creo yo que es una curva también de aprendizaje interesante. Sí, sí, la verdad es que Power Query ya está hecho para que puedas hacer muchísimas cosas sin necesidad de meterle al código de M. Entonces, hasta los expertos estos de Estados Unidos, de los de Kai Inacube, de Power BI, lo dicen en sus videos. No necesitas M para hacer muchísimas cosas. Es para cosas tal vez muy específicas que nuevamente nunca se me han presentado. Claro. O al experto que diga, yo te hago toda una transformación con una línea en M. Bueno, si quieres ya presumir o decir ya eres muy bueno, está bien, ¿no? Está bien, pero aún así con lo que ya tiene, el editor de Power Query se hace mucho, ¿no? Se hace mucho. Sí, inclusive ahí nada más para cerrar ese punto, hay una herramienta, digo, todos los botones de Power Query te ayudan a lograr cosas, pero hay una específica que aprende de lo que tú le vas diciendo. Entonces, tú le pones, a ver, tengo estos datos, pero no hay ningún botón que me ayude a limpiarlos. Entonces, le dices, este dato se tendría que ver como este ejemplo que te estoy dando. Este segundo dato se debería de ver así. Y a partir del segundo o tercer dato, te agarra la onda y te pone el código en M para todos tus datos. ¿Cuál es el nombre de ese botón? Se llama agregar columna a partir de ejemplos. Es un rayo. Ah, sí, sí, cierto. Es muy buena, ¿eh? Digo, buenísimo. Te digo, yo con mis entrevistados también aprendo muchísimo. A partir de ejemplos. Sí, la he visto. Y también está
Está en Power BI y también está en Excel. Claro, está Perfecto. en Power Query, entonces sí, está en los dos. Exactamente. Bueno, nuestra amiga Caro de Smart Pro dice: Hola Sergio y Pablo, hola Caro. Hola. ¿Excel es oficialmente un lenguaje de programación? No. No sé si han visto un artículo en español en donde dice: Microsoft dice que Excel ya es un lenguaje de programación. Y realmente es que no es así. Un empleado de Microsoft dijo, Excel con esta función ya es una Mac, ¿cómo? Ya es una máquina completa Turing, algo así, ¿no? Y alguien dijo, ah, y esto en Wikipedia dice que también es un lenguaje de programación. Por lo tanto, Microsoft dice que Excel es un lenguaje de programación. Pero no, no es así, ¿no? Ese es como decir, las personas se ahogan con agua. El agua es mala para la salud, ¿no? O el agua es mortal, Claro. ¿no? Entonces, Sí, claro. aquí yo digo y lo seguiré diciendo muchos sitios por generar vistas. Ponen títulos que tergiversan lo que alguien dice, ¿no? Pero Sí, no, no como es un para llamar la lenguaje atención, de. Sí, no es un lenguaje, aunque sí se puede programar. Dice Walner, ¿Power BI es gratis? Disculpen mi ignorancia. Power BI Desktop sí es gratis. Sí, sí. sí. Hay que pagar la licencia para el Power BI Service que te permite hacer otras cosas. Exactamente. Fabián, Rolando desde Colombia. Sergio, nuevamente, bueno, aquí ya nos voy a omitir los comentarios en donde dicen que me fui, que me caí, que me dio miedo. A ver, este comentario de que nos dice Caro. Dice, no soy experta en Power BI, pero me pareciera que Power BI está más orientado a la visualización y no a la creación de datos. No sé si me explico. Defiéndete, Pablo. Porque también Sí. tengo amigos que dicen, no, 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 no es solamente visualizar. Bueno, igual y yo, hay algo que yo desconozca, pero para crear datos, digo, puedes, sí puedes escribir datos y hacer tablas y demás, pero no es, tal vez, yo creo que en el comentario se refiere a creación como más. Por ejemplo, insertar un registro de ventas o algo así más cotidiano, algo que pase todos los días, para eso no. La verdad es que justamente ahí decía, nos podemos complementar con Excel o con una base de datos SQL que se alimente de algún otro sistema o de un CRM, yo qué sé. Pero sí, Power BI sí es más para visualización y se pueden hacer más cosas como los forecasts, las alertas que te decía, cosas alrededor de eso, pero creación. No, no sería lo ideal. Una vez tuve una discusión que decía una persona que Power BI se puede considerar como un motor de base de datos. Y yo le decía, no. No, es que tiene por debajo análisis services, ¿no? Le decía, sí, pero un motor de base de datos, con Power BI no puedes actualizar datos, no puedes modificar datos. Entonces, te digo, cuando me topo con uno de hueso colorado de Power BI, así como uno de Excel, decimos que en Excel se puede todo, pues también dicen Power BI también es todo, ¿no? Pero también es importante saber las limitaciones de cualquier herramienta, ¿no? ¿Qué nos permite? ¿Hasta dónde sí nos permite? Y lo que decía este otro amigo, no casarnos con una sola herramienta y tampoco endiosarla y decir, esta hace todo. Sí, porque también decía que un carpintero a todo le ve cara de clavo, ¿no? Y cuando ya nos expandimos a otras herramientas es cuando decimos, bueno, Excel no hace todo, pues se completa con Power BI, muy bien, ¿no? Sí. Dice Alberto, el ingeniero crea el juego para que el analista llegue a jugar. Muy bien. Exacto. Dice Alex, exacto, Caro, Power BI se enfoca más a la visualización, según yo, tampoco soy un experto. Ok. Dice, bueno, aquí vamos a ver.
El modelado de datos, sí, un tema importante. Nuestro amigo Eric de Logan Excel, saludos, Pablo y Sergio. Y bueno, tenemos muchos comentarios, pero por cuestiones de tiempo no podemos ver todos. Qué bueno que están comentando. Y bueno, Pablo, ¿dónde te encontramos? Es momento de que hagas el anuncio y para que la gente, acabando esta entrevista, vaya a ver qué es lo que haces y en qué nos puedes ayudar. Sí, claro que sí. Mira, aquí estoy con otra pantalla en el live. Les voy a compartir el canal de YouTube. Correcto. De hecho, estoy comentando como desde mi canal. Va a salir el nombre de mi canal, que es Datum Analytica. Ok. Sí, no sale, ¿verdad? Todavía. No, el comentario no. Bueno, de todos modos, se llama Datum Analytica. Ahorita, a ver si aparece en el chat. Si no, tal cual se llama Datum Analytica, como datos, pero Datum. Uh-huh. Y ahí pueden encontrar mis videos y también en la página web, que es www.datumanalytica. Ahí tengo un poco más de información sobre los cursos, igual en Facebook. Y ya, básicamente es eso. Iniciamos curso en 2 semanas, por si alguien se quiere apuntar. Ahí nos puede escribir. ¿Curso de Power BI? De Power BI, sí. Perfecto. Sí, curioso que no sale el comentario, pero a ver. Si quieres, mándame el nombre aquí en chat privado y en lo que sale tu comentario de tu, ándale, de tu canal. Aquí lo voy mostrando. O ponlo ahí a ver, aquí está. A ver, vamos a copiar aquí. Vamos a ponerlo aquí, Datum Analytica, en lo que se muestra. Y como decimos varios, con ese nombre, búsquenos en todas partes, ¿no? Mira, aquí está. Aquí ya está, Datum Analytica. Listo. Vale. Es un canal de reciente creación, pero te auguro mucho éxito, Pablo. Muchas gracias, Sergio. Sí. Y bueno, antes de irnos, Pablo, y antes de agradecerte que hayas aceptado esta invitación, y también gracias a quien me pasó tu nombre, ¿no? No me acuerdo exactamente quién fue, pero qué bueno que nos puso en contacto. ¿Recuerdas que Enrique Santoyo. Enrique Santoyo, ok. Sí, porque hubo una vez que yo en LinkedIn puse, estoy buscando expertos en estos temas, y tu nombre apareció ahí, vi tu perfil y dije, este chico tiene que estar. Y aparte vi que somos vecinos aquí de Guadalajara. Mira, dice Kenny, sí. 230 suscriptores. Creo que tenías menos antes de la entrevista. Tenías 226, creo, antes de la entrevista. ¿O no te preocupa aún este tema de los suscriptores? No, la verdad es que sí, sí checo los números y más que nada para ver cuáles videos funcionan, qué es lo que busca la gente, ¿no? Pero sí, mira, aquí en YouTube te das cuenta que los videos que funcionan muchas veces son los que menos crees que pueden funcionar. El video que yo tengo con más vistas aquí en este canal, y no es siquiera ni el más avanzado ni el que me tardé más en hacer, es un video de cómo imprimir en Excel. ¿Sí? Tips para imprimir en Excel. Es el que tiene más vistas aquí. He hecho otros con macros y proyectos. Incluso hablé de Power Pivot y hablé una vez sobre si Power BI iba a reemplazar Excel. Yo dije, no, estos videos la van a pegar, pero no, es el de cómo imprimir en Excel, es el que tiene más vistas. Entonces, conforme vayas haciendo videos, te vas a dar cuenta que el que menos creíste que va a ser el que va a pegar, es el que pega, ¿no? Y muchas veces son los más básicos o los que van más al punto, ¿no? Dice Marifer, yo fui 229, perfecto. Saludos. Y bueno, ahora sí, antes de irnos, algún comentario final, sugerencia,
cualquier cosa que puedas darle a las 50 personas que nos están viendo ahorita en vivo, Pablo. Sugerencia, ay, pues que se inscriban a mi Cumplido. curso. Esa es una buena sugerencia. No, yo queriendo vender todo. No, sugerencia, pues, digo, no sé, cada quien vendrá de contextos diferentes, pero creo que si están aquí es porque les interesa el complemento este de entre Power BI y Excel. Entonces, yo creo que es tal vez investigar un poco justamente en eso, así como lo pusimos en esos pasos, investigar un poco tus necesidades o las de tus clientes, dependiendo de cada quien cómo esté trabajando, y a partir de eso, saber pues, si es bueno utilizar Excel o Power BI, que para el contexto de lo que estamos platicando. Eso creo que puede ser un buen consejo, entender tus necesidades y luego saber qué herramienta usar. Exactamente, y aprovechar lo que tienes a la mano, aprender todo, y en definitiva, sí, Excel es la herramienta más utilizada, pero ahorita muchas empresas están pidiendo la herramienta de Power BI. Entonces, no está de más que empecemos a investigar, ya sea cursos como el tuyo. Otros cursos, otros profesionales. El tema es aprender, ¿sí? Es aprender. Una buena sugerencia que yo les doy es que vean tus videos, y si les gusta cómo expones, entonces ya que evalúen lo de tu curso, que estoy seguro que vale la pena, Pablo. Ándale, esa es una buena sugerencia. No se vayan a aventar así a tomar el curso. Igual y no explico tan padre. Mira, como es un tema que te gusta, cuando es un tema que nos gusta, nos sale de manera natural y se ve la pasión, ¿no? Porque no nos obligan a enseñar lo que enseñamos, ¿no? Y los alumnos notan cuando el profesor le gusta el tema, ¿no? Y Claro. seguramente a ti te gusta el tema, seguramente. Sí. Y eso han de pensar tus alumnos. Tanto los que fueron en la universidad como los que han sido aquí en tu curso. Y bueno, Claro. Pablo, un abrazo aquí cerca, aquí en Guadalajara. Igualmente. Quedamos a la orden. Cualquier cosa en la que te pueda apoyar aquí estoy. Y pues un saludo muy grande. Y a las 50 personas que están ahorita viéndonos, también muchas gracias por estar hasta el final. Nos vemos la siguiente semana con otro experto que seguramente nos traerá también, así como Pablo, mucho valor. Pablo, muchas gracias, un abrazo y nos estamos viendo. Muchas gracias, Sergio. Padrísimo, me gustó. Muchas gracias. Qué bueno, es tu primera experiencia con temas así en vivo y te digo, estoy seguro que vas a querer más así en vivo porque la adrenalina es muy bonita. Súper. Estamos en contacto, Pablo. Sale. Amigos, hasta luego a todos. Bye.